worship is about promise La adoración se trata de promesa. worship is i decided to love you because you love me first for the ones who doesn't know Para aquellos que no saben, it's a spiritual event Es un evento espiritual que va a ser aquí el 11 y 12 de octubre, sirviendo a Israel. He was él fue dirigido. And at the that he was to the temple, y en el momento que Él fue dirigido a ir al templo, there was a hubo una cita divina. Child Jesus was there. El niño Jesús estaba ahí. Pero no el niño Jesús que sabemos. Pero no ese niño Jesús que se conoce de la idolatría. Sino el el Jesús que fue nacido en Israel. He was there. Estaba ahí. Con sus padres. And in verse 28, y en el versículo 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. How many of ¿Cuántos quieren hacer eso en sus habitaciones said, que llega Jesús y le dice levántame en tus brazos leave up. levántame uh, how many wants that? ¿cuántos quieren hacer eso? Sure ¿usted está seguro que lo quiere hacer? Well, entonces levántelo en el Señor Jesús una hora, en una hora en oración <laughs> Pray and fast for him. ore y ayune He's be lift up él va a life. ser levantado en su vida amén Hallelujah. Then he began. Look what happened in verse 29. Mire lo que pasa en el Lord, 29. now you are letting your servant depart in peace according to your word. Ahora, Señor, despides a tu en paz, a tu How many wants to know when the Lord said to you, This is the day that I'm going to take you home? Without hospitals, without Paying bills, just coming, whoop, taking sin hospitales home. y sin pagar planillas, sino que el señor viene te dice y te lleva. And he said on this, day, this, y, te month, this year. y te dices en este día, en este mes y en este año. And you could have with your families, Entonces puedes tener una reunión con you tu familia. Over them, les puedes profetizar a tu familia. And Le dices disfruten de mí porque ya el próximo año no me ven. He received that blessing. And the Bible says that he was going to depart in shalom. Shalom. In That means in, in Hebrew shalom. Shalom significa paz in hebreo. That means that he, when he was going to depart, Eso que él se iba a ir, his family was going to have healings, su iba a tener his family was going to be su iba a ser his family was going to be delivered, su iba a ser and his family was going to be saved, How many is... happy about that? How many? you that imagínese que usted se va a casa con And el Señor. The most rebel that you have y ese familiar más rebelde que tiene recibe salvación. Y ese que era vago y no le gustaba hacer nada para Dios, ahora se hizo pastor. ¿Amén? Amen. Like ¿Cuántos quieren ser como Simeón? For the ones who believe that walking in the Lord is like a microwave, very fast everything. Para aquellos que creen que caminar con el Señor es como el microondas, así, rapidísimo. Today I got saved. Tomorrow I have everything new: the house, the car, last model. You need to learn from Simeon. No, usted tiene que aprender de Simeón. Él estaba esperando por lo que el Señor le había prometido. Ministry, en nuestros años de ministerio I had prophesied over people, eh, he profetizado sobre personas. Sometimes 20 years, 15 years ago, before, casi eh, eh, a veces 20, 15 años antes of what was going to happen de lo que le a, iba a suceder a ellos. After six months, they don't remember. Seis meses. ¿Ah? Y después de seis meses ya no lo recuerdan. Uh -huh. Recuerdo cada palabra y cada sueño que el Señor me Everything, Everything me I write it down porque todo lo escribo. The other day we were with a home church leaders meeting. El otro día estábamos con los líderes de iglesia hogar. And we received a visitation of the Y recibimos the Holy Spirit. una visitación del Espíritu And Santo. And I began to prophesy. Y el Señor me dirigió a profetizar. It was, was so deep the anointing. Y era tan profunda la unción. I already have the CD of the prophecy. Ya tengo el CD de la profecía. I keep it with me. Ya la tengo guardada. It's my Porque in the Lord. es mi futuro, se trata de mi futuro en el Señor. So I need to be like Entonces necesito ser como Simeón. ¿Cuántos dicen Amén? Si el Señor te habla, said, I'm send you a to you, y te dice, te voy a enviar un esposo. According to my blueprint, de acuerdo a mis diseños. Don't run after the first man who no corra atrás del hombre que el primer hombre que aparezca. y no trate de ponerle una corona de rey cuando es un, un rey del mal Say to somebody, I need to be like Simeon. dígale a alguien tengo que ser como Simeón tengo que of Israel. esperar en la consolación de Israel pero algunos ya se cansaron antes de esperar. Los veo ya atormentados. Dile a que está al lado, levántate y saca fuerza de fe. ¡Wake, self, wake head, up in the name of Jesus up. tonight! ¡Wake up! Pero en Jesús, en Israel, que, en Jesús que viene de Israel, viene de Israel is open for all the nation, se abre para todas las naciones. And we are in, in y nosotros somos injertados en Israel. That's very important. Es muy importante. You are grafted in, in the covenant. Usted es injertado en el pacto. But if you don't know what covenant is, Pero si usted no lo que es el pacto, you don't have order in your life to receive the blessing. Usted no va tener orden para la How many wants to receive order? Amen. Hallelujah. Then look what happened. Mire he began sucede. to prophesy. Él empezó a profetizar de, de and he naciones. said, very, verse 32, y en el 32, a light to bring revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. Luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. ¿Sabe por qué él estaba esperando la consolación de Israel, pueblo de Dios? Because he knew the promise of Genesis, porque él sabía la promesa de Génesis, que lo vamos a leer después. He knew that if Israel received blessing, él sabía que si Israel recibía bendición, Todas las naciones iban a recibir bendición. Porque hay un orden. En las naciones. Para recibir bendición. La primera nación en el mundo. Que el Señor considera. Para enviar una bendición de nación. Is Israel. Es Israel. Is not United States. No es Estados Unidos. Is not no es Puerto Rico. Is not Colombia. No es Colombia. Es is Israel. Es Israel. And you're going to see that in Genesis. Y usted lo va a ver en Génesis. Aleluya. So Entonces él profetizó. And says, the glory of your y dice, y la gloria de tu pueblo Israel. So he was waiting for the glory of Israel. Entonces él estaba esperando por la gloria de Israel. Who is the glory of Israel? ¿Quién es la gloria de Israel? Who is the glory of Israel? ¿Quién es la de Israel? Jesus. Jesus. Who is the glory of Israel? ¿Quién es la de Israel? Who is the glory of ¿Quién Jesus? Es la la de Israel? Jesus, Christ. Jesus? Jesus Christ. And in him the light to the nations. And look what happened. Y mire lo que and Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him jose de and then Simeon blessed them and said to Mary his mother behold the child is destined for the fall and rising of many in Israel and for a sign which will be spoken against and los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. And in verse 35, yes, a sword will pierce through your own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí está profetizando el dolor que iba a sufrir. María la Madre. In other words, en otras palabras, Simeón recibió una unción profética que iba a ver el trabajo de la salvación para generaciones. Es eso tan profundo. Do you want to receive that? ¿Usted quiere recibir eso? Do you want the Holy Spirit to visit you ¿Usted quiere que el Espíritu Santo and le muestre cómo el Espíritu Santo va a visitarlo a usted y todas las naciones? Es precioso. But he was waiting in the consolation Pero of él estaba esperando en la consolación de Israel. Why Simeon was waiting? ¿por qué Simeón estaba esperando. What was the of in the qué of era lo importante de esperar en la consolación de Israel. Why? Por qué. pregúntale your neighbor, why? Pregúntale a su vecino por qué. Why he was with so much faith on that? Por qué él esperaba con tanta fe en eso. But that was Ese era Simeón. But in the same moment, Pero en ese mismo momento, there was another lady. Había otra dama. Simeon was the man, and there was a lady whose name was Anna. And Anna was a prophetess. Y Anna era una and also was guided by the Holy Spirit. Y era por el Santo. Let's read then, verse 36. Vamos a leer el 36. Now there was one, Anna, a prophetess, the daughter of Peniel, of the tribe of Asher she was of a great age and had lived with her husband seven years from her virginity and this woman was a widow of about 84 years Estaba también allí Ana Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacia ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Okay, pay attention to this. Atención. Para las damas que están enojadas porque tiene 25 años y todavía no tiene esposo. Y están enojadas con Dios. Y están llorando porque están solas. Follow the example of Anna. Siga el ejemplo de Ana. Se le fue el gozo a todas las mujeres. The joy left you, all the girls left the joy. She was married. Estaba casada. Disfrutó la luna de miel de siete años. Then widow. De ahí fue viuda. No es que estaba en la discoteca buscando un nuevo hombre, nada de eso. No tenía internet, así que no se metió en esa website de Harmony buscando novio. She decided Ella decidió to seek el buscar la jornada profética para su vida. And she was by the Holy y fue eh, asignada por el Espíritu Santo night, a servir en el templo día y noche en ayunos y oraciones Until she was 84 years. hasta que tuvo 84 años. Let's say that she got married at 20 years old. Digamos que ella se casó a los 20 años. She was a widow from 27 until 84. Ella era viuda desde los 27 hasta los 84 años. That means more than 50 years praying and fasting. Eso significa más de 50 años en ayunos y oración. Se Your joy left. <laughs> They are pale right now. <laughs> But what was the blessing? Pero cuál era la bendición? She met Jesus Christ. Ella conoció a Jesucristo. Person to person. De per, uh, de Fred, de persona a persona. De persona a and persona. coming in that instant, verse 38, y en, uh -huh. in, and coming in that instant, she gave thanks to the Lord and spoke of him to all those who looked for redemption in Jerusalem. En el 38, Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba de niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella empezó a profetizar acerca de Jesús. Face face. Y ella lo vio personalmente, cara a cara. Ladies, Damas, if Jesus in your room, si Jesucristo aparece en su habitación, face face, cara a cara, said, y le dice, aquí estoy, adórame. Are you able to say, "I'm coming to your fit master"? Usted puede podrá decir, Señor, me voy caigo a tus pies. Or the first thing that you say is, "When is my boyfriend coming?" O lo primero que usted le va a decir a Jesús, Ay, ¿cuándo me trae mi novio? I'm lonely, Jesus. Es, me siento sola. Give me a husband. Dame un esposo. You know, or oh, you began to complain with Jesus. You know, Jesus, I have no, no continence. I need a, a, a husband. Eh, Jesús, no tengo eh, continencia. Eh, continencia, necesito un esposo. You know my weakness. Sabes mi debilidad. Tú sabes, Señor, cuán atractivo que es ese hombre que conozco. Don't let me sing with him. No me dejes pecar con él. Well, you you want to no, you él want no to te it. va a dejar pecar. Tú quieres pecar porque quieres pecar. I know that Holy talking Yo sé que el Espíritu Santo está hablando. I feel the Yo siento la presencia del Espíritu Santo. But when we are on the Pero cuando esperamos en la consolación, if he in person, si Él aparece en persona, the only thing do, lo único que tú haces, you about your needs. te olvidas de tu necesidad, you him. lo adoras probably you catch the best perfume and put at the tal vez hasta toma el perfume más caro que tienes y se lo echa encima imagine him coming to your house jesus thank you for coming jesus gracias por venir now i don't need to call the psychic you're going to say to me who's my husband is Ahora In him is everything. In him is everything. En él está todo, él lo llena todo. Él es el que es. Él es Jesús. Él es he Él lo es. Él, he is. Hombres y mujeres solos. Ladies and uh, gentlemen are, uh, by themselves alone. You don't need to seek a man or a woman. You need to seek him. Worship him. Adórele a él. Because when he's worshipped, he knows how to love you. Él sabe cómo amarte. And he knows what you need. Y él sabe lo que usted and he knows how to bless your life. Él sabe cómo bendecir su and he, he knows what man you need. And he knows what man you need. Simple idea. Like I was talking one time with a psychologist. Estaba hablando una vez con un psicólogo and he said this to me. Y me dijo esto. The problem in America, El problema en America is that people are trying to fulfill their emptiness es que las personas quieren llenar su vacío with addictions. Con addictions to coffee. Addiction, al café. addiction to sex addiction, al sexo. addiction to buy addiction, a com, a la compra. addiction to cry addiction a la, a and there's a lot of addictions y hay addicciones, addicciones. all people who is unstable emotionally in, become very easy prey of the spirit of addiction Se hace muy fácil presa de un de but you know who feels that emptiness ¿Pero sabe quién llena todo ese vacío? Jesus. Jesus. And you need to worship him. Y usted a él. And you need to honor y usted him. And a you él. need to praise his y usted name. Su and you need to give all your time y, to him. Y usted tiene que darle todo su a él. And you need to be submitted to him. Usted tiene que estar a él. And you need to serve the nation that he loves, that is Israel. He wants to see his people being saved. Él que su sea salvo. And for that purpose, we are celebrating these two nights for Israel. Y para ese Es que vamos a en dos por How many say amen to that? Are you catching the idea tonight? Usted está Are la you idea. receiving the word of Usted God? How many men man want to be like Simeon? Raise your hands up. I'm here, Lord. I'm ready. Diga, Yo estoy listo, señor. How many ladies want to be like Anna? Olvídese lo de viuda, ya, cójalo por fe, ya. La... About the, your, about the widow thing, okay? Ay, Dios mío, yes. que me da pena. Is... Le viste la cara de sufrimiento, sí. You... You a, a like, ya, olvídese lo de viuda, ya. Que se llene de oración y ayuno. Ya, ¿cuántas damas quieren llenarse de oración y ayuno? ¿Cuántas damas? A ver, a ver, las damas, levanten la mano, yo voy a ayunar y orar. The to pray and fast. Day and night. De día y de noche. Probably the, girl, the, Lord, <laughs> <laughs> probably the Lord grant you Tal vez el Señor le dé la bendición de tener 84 años. si pray and fast every day? ora y ayuna todos los días. Who knows? Sabe? But what I know Pero lo que sí sé is that Simeon and Anna, es que Simeon y Anna they saw Jesus Christ, a and they hold him in their arms, y los en mano, and they prophesy over y him. Sobre Jesús. Let me tell you something. If algo. I see the Lord Jesus, si yo veo al Señor Jesús, and I worship him, y le adoro, I lift him up, lo levanto, and I said, I believe y digo, yo creo that you are the Savior of my family. El de mi I believe yo creo that you are the owner. Of my generation, I believe that you are the king of kings and Lord of lords. Señor I reyes. believe that you are going to baptize my family Yo with the Holy Spirit. A a I believe mis that mis you are the one that you are. That's all you need. Repeat with me. Repita conmigo. My blessing Mi needs an order. Necesito un orden. Dígalo otra vez. My blessing Mi needs an order. Necesito un orden. And the order is. Y el orden es. Jesus Christ first. Jesucristo primero. Jesus Christ second. Jesucristo segundo. Jesus Christ third. Jesucristo tercero. And in Him. Y en él. I need to pray. Necesito orar. For the consolation of Israel. Para la consolación de Israel. When you're going to be with us in Israel next year, Israel año, and you walk in the streets of Jerusalem, and you see thousands of Orthodox Jews that they don't see Messiah Yeshua, no you're going to be prompted to pray, moved to pray for the consolation of Israel. Que... For the consolation of Israel. And then your life is going to be dramatically y changed. Es su vida va a ser this ministry. Survive. Because we were assigned by God. Por Dios to work in that direction. A en esa the first offering eight years ago. La años was atrás to the Ethiopian youth. Fue a los, a, a de Ethiopia. And here we are. Y aquí here we continue and here we continue serving the lord because we believe that jesus christ is the consolation of israel is the consolation of that israel that is in south america De ese que está en that consolation of South America es el de is Jesus Christ. Yeah. Is for all of us, es para todos is nosotros. for you on camera. Es para usted en camera. He, he is the consolation. Es el so we need to pray Así que que orar that Israel, que Israel could be safe. Sea and at that moment our spiritual lives y en ese vida are connected se with Israel. Con Israel at that moment en ese momento, we are being free somos of garments de of babylon we, be, we begin to see a ver that jesus christ is related with israel. Se con israel is not related with the vatican no se